Tan solo durante el año pasado, en México ocurrieron más de 4 millones de accidentes de autos registrados según el informe del Centro de Experimentación y Seguridad Vial, CESVI, muchos de los cuales tuvieron como consecuencia destrucciones totales en los vehículos. A su vez, en el año 2017 se batió récords en cuanto a robos de coches, pues, con respecto al 2016, este siniestro aumentó un 27% según el relevamiento de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMI, lo que quiere decir que muchas personas en el país pierden sus carros o por robos o accidentes. ¿Seguro de auto? ¿Es negociable el monto de una indemnización por una pérdida total? ¿Seguro de auto? ¿Es negociable el monto de una indemnización por una pérdida total? Estos números nos muestran la importancia que tienen las cláusulas por pérdidas totales en los seguros de auto, las cuales se activan cuando los costos de reparación de un coche como consecuencia de un accidente vehicular superan el 65%, 70% o 75% del valor comercial, dependiendo de lo establecido por la compañía en particular, o cuando se produce un robo total de la unidad, y esta no es recuperada dentro de los primeros 30 días posteriores al hecho. De lo que se indica en la póliza en relación a la respuesta de la aseguradora ante una pérdida completa, depende el monto de la indemnización que el asegurado reciba. Con respecto a este tema, es útil entender que las aseguradoras pueden utilizar tres criterios distintos para calcular el monto de una indemnización, metodología que se detalla en la póliza, o el cálculo se hace en base al valor convenido, que es un monto determinado que se pacta entre la compañía y el asegurado, que tiene la misma vigencia que el seguro, o según el valor de factura, lo que sale a comprar el auto nuevo, o la suma indemnizatoria se establece a partir del valor comercial del auto en el momento previo a producirse el causante de la pérdida total. Las polémicas surgen sobre todo cuando en la póliza figura que el pago se hará en base al valor comercial, ya que, en ocasiones el automovilista recibe una indemnización menor a la que esperaba, porque considera que su coche ha sido subvaluado por la compañía de seguros, que comúnmente establece el valor del vehículo al momento de la pérdida basándose en guías tales como Ecoautométrica. Si se encuentra desconforme con lo ofrecido por su aseguradora en materia de indemnización por la pérdida total de su carro, sepa que no es el único, pues, esto es bastante común en nuestro país, donde el 42% de los reclamos que llegan a Condusef se relacionan con problemas con las respuestas de las compañías de seguros de auto, y es por ello que, en primer lugar, debe tener la tranquilidad de saber que el monto de una indemnización por una pérdida total es negociable, proceso que puede llevar a cabo utilizando como referencia la siguiente guía. Su objetivo principal en la negociación debe ser demostrar que su automóvil vale más de lo que su aseguradora dice. En los siguientes puntos indico algunas de las maneras con las que puede establecer el valor comercial de su carro. Una estrategia es buscar coches similares que se encuentren en un precio mejor del que estipuló su aseguradora. Para ello debe recopilar anuncios de periódicos, de revistas especializadas, de internet, fotos tomadas por usted de los vehículos, etc., es decir, todo lo que pueda funcionar como prueba de que su auto vale más de lo que indica la aseguradora. Los automóviles que utilice a modo de comparación deben ser de un lugar en el que reside o de un sitio cercano, pues, el precio de mercado varía de región a región, y es posible que la compañía no haga caso a su reclamo si usted vive, por ejemplo, en Yucatán y muestra anuncios de coches radicados en la Ciudad de México. Puede pedirle a la aseguradora que le envíe el informe CCC en el que figura un listado con la ubicación de coches que se parecen al suyo. Con dicha información puede dirigirse a verificar si esos carros realmente son similares al de su propiedad. Si encuentra grandes diferencias y considera que su coche estaba en mejor estado, tiene un parámetro para continuación con la negociación. Aquí le enseñaremos acerca de una cláusula que componen las pólizas de los seguros de auto, a partir de la cual el asegurado puede solicitar a la compañía la contratación de un tasador independiente que determine el valor de mercado del auto. Como la aseguradora es la que debe cubrir este costo, muchas veces preferirá evitar este proceso,
y acceder a negociar por una cifra mayor de indemnización. La compañía puede optar por contratar al tasador independiente, quien determinará el valor de su carro. En caso de que se encuentre en discrepancia con el tasador, puede iniciar el proceso que expongo a continuación. Además, no es mala idea contratar para la negociación a un abogado especialista que cuente con la experiencia y el conocimiento necesario para rebatir la baja oferta de indemnización realizada por parte de su aseguradora. ¿Qué hacer si la falla la negociación con la aseguradora? Ahora bien, es posible que más allá de sus esfuerzos por negociar y demostrar su punto, la compañía de seguros mantenga su postura, y es allí cuando debe llevar su reclamo al organismo estatal indicado, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, para lo que tiene que cumplir con los siguientes pasos. En primer lugar, dirigir un escrito al organismo en el que se indique su nombre, domicilio, una descripción de la situación y el nombre de la aseguradora y su dirección. Puede descargar el formato en el sitio de CONDUSEF. Es indispensable adjuntar aquella documentación que demuestra la contratación y vigencia del servicio, así como también la póliza donde figuran las condiciones del mismo. El punto 3 es entregar la documentación en la subdelegación de CONDUSEF que resulte de su comodidad. No olvide quedarse con una copia sellada. Luego de 20 días hábiles, se le notifica si su reclamación ha sido resuelta favorablemente. En caso contrario, se procede a fijar una fecha para una audiencia de conciliación en la que intentará llegar a un acuerdo con la compañía. Claro que la recomendación es siempre agotar todas las instancias con su aseguradora antes de recurrir a este proceso que resulta engorroso y que lleva su tiempo. No olvide el deducible. Un dato que tiene que tomar en cuenta al momento de contratar el seguro de auto es si éste estipula o no un deducible para la indemnización que recibirá por parte de la compañía ante una pérdida total de su coche. Me refiero a que es común que se aplique un deducible ante las pérdidas completas, que en la mayoría de los casos es del 10%. Entonces, si en su póliza se establece este porcentaje de deducible, y el valor comercial de su automóvil es de, por ejemplo, $250,000, se le descontarán de su indemnización $25,000, recibiendo finalmente la suma de $225,000. Si olvida el deducible, puede llegar a pensar que el monto de la indemnización es bajo, cuando la realidad es que este es el que corresponde en base a lo que se detalla en el contrato de seguro. En definitiva, las compañías de seguros de automóvil no siempre tasan a los vehículos de manera correcta, y es por ello que hay que estar atentos y tomar la iniciativa en los procesos de evaluación para conocer si la indemnización por pérdida total es justa, y de no serlo, ya sabe que es posible negociar. A su vez, es muy importante que previamente adquirir una cobertura para su coche, lea con atención la póliza para conocer cuál es la respuesta que debe darle la aseguradora ante los diferentes siniestros que pueden sucederle, evitando así malos entendidos o sorpresas desagradables, y que también es fundamental comparar las alternativas de seguros para autos disponibles para de este modo encontrar aquel servicio que cubra de manera suficiente sus necesidades como propietario de un carro en México.